Facundo Baldrini, yo soy parte de los grupos acá de Slackline, de Carlos Paz, que somos los compañeros que estamos acá. Nosotros arrancamos los más antiguos hace 6 años más o menos en Carlos Paz. Esta disciplina, que no es un deporte, tiene varias partes que son... Hay varias líneas acá, como se pueden ver. Una que son el long line, que es una línea larga. El slack line, que es la más deportiva, que es donde hacen piruetas y esa es la parte competitiva de este deporte. Pero la disciplina consiste básicamente en caminar sobre una línea. Después, la tensión de la misma, la fuerza que uno tiene que hacer es diferente. Como el chico que está, por ejemplo, acá arriba, que es highline. Esas se hacen montaña. Son varias disciplinas que abarcan la misma forma, que es caminar sobre una línea. Oh, recién te veíamos a vos colgado. ¿Cuánto es la altura aproximada que tenés? Esta tiene 6 metros, 5 metros, más o menos. Bien, aproximadamente. ¿Cómo es la tensión? ¿Es muy diferente a lo que es abajo o se comienza, digamos, desde más pegado al suelo, digamos, y de a poquito se va subiendo? Y como todo, al principio cuando uno agarra una bici, siempre arranca con las rueditas, que hacemos primero, arrancamos bien despacito de abajo, ayudándonos siempre de los brazos, de arriba, para tener una posición, para agarrar la técnica, que sería para poder caminar. Después, con el tiempo, uno va caminando distancias más largas y más altas. En la montaña hay varios lugares acá en Córdoba que tenemos la suerte de tener las sierras, que gente de Buenos Aires o de otros lados se tiene que venir a viajar para poder hacerlo, y nosotros estamos acá, somos vecinos de acá de las montañas, así que tenemos esa suerte de hacer la montaña, que hay alturas de hasta 80 metros... Hasta hace poco estuvo el récord sudamericano, que ahora está en los gigantes, que son 160 metros caminados. Bien, o sea, hablamos de mucho. Tanto en el long como en el slack, no hace falta, digamos, una seguridad propia, ¿no? Pero lógicamente el high también. Claro, sí, el high es seguridad máxima. Uno tiene que confiarle el 100% al equipamiento, digamos. Nosotros tenemos una línea principal que si llega a fallar, colgamos de un backup, de otra línea aparte, siempre trabajando anclajes que están hechos para soportar más del doble del peso de que nosotros le podemos ejercer a la línea. Entonces, estamos muy seguros. Sería la falla, sería un 1%, pero siempre tratamos de que lo técnico sea un 100%. ¿Hay alguna medida en cuanto al long, por ejemplo, de que va a pasar a otra categoría, no? Tranquilo. Eso se va viendo con la práctica que tiene uno y con las ganas que tenga de crecer. Hay uno que el miedo es el freno más grande que tiene una persona, que es la que no te permite avanzar. Uno cuando llega a controlar el miedo, ahí encuentra el gustito al equilibrio. Yeah. La línea consta de anclajes, que son lo que lo une, acá en este caso serían los árboles, en la montaña son anclajes que lo unen o a la roca misma o también a árboles, ¿no? Después consta de un sistema de tensión, que en este caso son unas poleas
y la línea en sí. Eso es básicamente para montar las líneas bajas. Bueno, después en altura tenés los anclajes mismos, pero en ese caso va todo doble. Tiene todo un sistema de bacapeo que se le llama, que es para la seguridad, ¿no? Entonces es una disciplina que es totalmente segura. En cuanto a la gente, ¿cómo lo tomó Anclaje Los Paz? ¿Se suman, no se suman? Sí, principalmente los niños se suman, pero es un deporte que no tiene mucha difusión, aunque en los últimos años se reprodujeron masivamente, ¿no? Pero básicamente los niños son los que más se interesan. Hay adultos que también, pero es como que lo ven imposible. Y en realidad, bueno, hay que tener persistencia y darle y darle y darle, es la única forma de aprender esto que es el equilibrio, ¿no? Si yo, por ejemplo, me subo ahora o empiezo el día de hoy, ¿en cuánto tiempo puedo estar caminando una línea completa, por ejemplo, de 15 metros? Y eso es relativo, depende de cada persona. He conocido personas que en un día cruzaron una línea considerable como estas, y a mí personalmente me demoró como un mes poder llegar a quedarme parado en una línea, ¿no? Es como muy relativo eso. En cuanto al entrenamiento, bueno, porque se ve que hay muchos chicos acá y todos se animan aunque sea un poquito, ¿no? ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo? Y lo óptimo son 3 veces por semana, montar algo así ya en distancia, y una vez cada 10, 15 días montar algo en altura. Ese es el entrenamiento que están utilizando los atletas de punta en esto. El Córdoba X es una movida que promueve la Agencia Córdoba Deporte a través del gobierno, especialmente con Mariano Schiaretti, que es una junta multidisciplinaria de deportes. Estos deportes llamados alternativos, como skate, bicicleta, longboard, se divide en 3 ramas. Tenemos lo que es aire, tierra y agua. Se juntan estos deportes y son aproximadamente más de 30 deportes en simultáneo. Estuvimos en Córdoba Capital, que fue el primer evento, que fue muy exitoso en lo que respecta a organización y seguridad. Después nos trasladamos a Río Cuarto y ahora estamos por viajar a Villa María. Y si todo sale bien, en enero estamos en Villa Carlos Paz. Cabe destacar que estos deportes por ahí se los asocia al riesgo, ¿no?, o a la inseguridad. Pero hay que aclarar que está todo bajo las normas correctas de seguridad. Absolutamente. Justamente lo que busca la agencia es brindarnos desde una personería jurídica, que ahí entran, o sea, lo que es una fiscalización. Ante los deportes viene un fiscal y corrobora que todo esté bajo las normas y los requisitos para que se pueda practicar. Acá están practicando, por ejemplo, highline, ¿no? Eso es algo que Córdoba Deportes, Córdoba X en realidad no lo acepta, ¿no? No, aún no, por cuestiones de seguridad y homologación de equipo. Más allá de que los chicos acá trabajan con una seguridad increíble, son profesionales, se dedican a escalar y demás, Córdoba Deporte aún no avala la altura, más allá que ellos en pleno evento se tiran de un helicóptero con paracaídas y demás. Pero todavía lo que es el high, ellos no lo habilitan. Pero bueno, los chicos acá lo pueden practicar tranquilamente. Bueno, me contabas que están viajando también al interior y que van a seguir viajando, presentando el Córdoba X, ¿no? ¿Cómo lo toma la gente del interior estos deportes, por ahí raros, quizás en los pueblos, ¿no? La verdad que lo toma bien, porque hay una tendencia en la sociedad deportiva justamente que va un poquito más allá de los deportes clásicos. Entonces la gente lo asimila muchísimo y estamos teniendo todo tipo de llamados de todos lados. Este finde nos vamos específicamente a Las Varillas, ahí vamos a estar presentando lo que es la modalidad bicicross en acrobacias aéreas, que se denomina Freestyle BMX. Bueno, me decías que en enero quizás lo tengamos aquí en Carlos Paz, ¿no? Dios quiera. ¿Van a estar todos los deportes que, por ejemplo, pudimos apreciar en Córdoba en el primer evento? Sí, absolutamente. Hace unos días estuvo Mariano con su gran equipo tomando medidas, distancia, etcétera, etcétera, para llevar adelante esto. Sé que se va a hacer en la costanera, específicamente no sé dónde, pero bueno, alberga, como te digo, tierra, aire y agua, entonces van a congregar todos esos deportes y la impronta es darle prioridad al deportista local. Entonces nosotros como deportistas en Villa Carlos Paz tenemos que reunirnos y brindar a la agencia todos nuestros conocimientos y ellos nos dan la seguridad y el apoyo.